el dios de los perros. Suscríbete y deja tu like. Saludos amigos, bienvenidos a su canal El Dios de los Perros. Hoy voy a repetir este video, lo voy a volver a grabar porque ya lo había grabado, pero no supe dónde quedó. Tengo un buen de material ahí grabado y bueno, de aquí que lo busco mejor se los grabo. El American Pitbull Terrier, su uso en la guardia y protección. Muy bien, este es un tema que ya tiene muchos años. Yo cuando tenía pocos años en esto del American Pitbull Terrier, ya había un conjunto de personas, ¿sí?, que estaban haciendo pues eso, el uso del American Pitbull Terrier en guardia y protección. Y lo peor de todo es de que muchas veces había personas que se hacen llamar perreros y que los apoyan. Entonces, bueno, en uno de los videos anteriores ustedes vieron que hay ciertas ramificaciones genéticas del American Pitbull Terrier que tienen predisposición a ser agresivos con el ser humano. Sí. Incluso pues hay muchos ejemplares que no necesariamente pertenecen a estas líneas y que van a tener pues cierta agresividad. Pues bueno, desafortunadamente hay gente que le quiere dar otro enfoque al American Pitbull Terrier. Sí, yo desde mis inicios yo entendí que el American Pitbull Terrier no debe de ser un perro que tenga esa predisposición o que esté muy marcada. En lo personal, como les dije, la mayoría de mis perros son equilibrados y sí me ha tocado ver, convivir con perros que traen muy marcada esa agresión al ser humano. Entonces imagínense, todavía hay gente, supuestos adiestradores, que se especializan precisamente en entrenar perros para guardia y protección, pero pues que hacen lo mismo con el American Pitbull Terrier. Yo de entrada les indico que yo no estoy a favor de eso. Para mí se me hace una traición a la raza, porque como les dije, el American Pitbull Terrier no necesariamente se cría para que sea bueno con el ser humano. O sea, a final de cuentas eso no importa mucho, pero el hecho de que haya ciertas ramificaciones genéticas, ciertas líneas, o haya ciertos perros que pues agreden, no quiere decir que deba de promoverse eso. Entonces eso no me gusta para nada. Sí, hay muchísima gente que lo ve como divertido. Sí. A mí me toca ver un caso hace ya unos 5 o 6 años de un adiestrador en México que pues creo que él se hizo bastante famoso en ese momento precisamente por subir a sus redes sociales un American Pitbull Terrier realizando guardia y protección. Entonces pues mucha gente dijo, ok, está muy bien, y ellos se escudan diciendo no pasa nada, es guardia deportiva, que no es guardia civil, pues nada más son entrenamientos, ¿sí? Entonces me puse yo a investigar en ese momento cómo llega ese perro a manos de este adiestrador, y resulta que un perrero, entre comillas, sí, le regala al cachorro, algo así, sí, y todavía le aplaude, sí, que se ve muy bien el perro, que hizo muy buen trabajo. Y todavía yo llegué incluso un par de ocasiones a hablar con él, le digo, es que cómo tú puedes decir que eso está bien,
Me dice, no pasa nada, no se hacen agresivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, él no le daba esa relevancia, ¿no? Entonces, de entrada, creo que es una de las cosas más tontas, más absurdas que puede hacer la gente. Porque la función zootécnica del American Pitbull Terrier, ya sabemos cuál es. Entonces, esta raza tiene esa valentía, ese coraje. Y si tú enfocas eso, esa tenacidad, a otra actividad, puede resultar muy peligrosa. Sí, entonces este cúmulo de gente dice, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero la realidad es que sí pasa porque existe la memoria genética. ¿Sí? Y nos remontamos ahí, por ejemplo, a los pastores belga. Sí, mucha gente, muchos criadores de pastores belga saben que no todos los pastores belga son aptos para guardia y protección. Entonces, a veces de una camada, vamos a ponerle de 5, 2 son buenos en guardia y protección. Uno te puede salir con un carácter muy, muy bajo y otro te puede salir muy bueno en olfato y el otro pues te puede salir ahí más o menos, ¿no? Entonces, muchas veces los criadores de pastor belga, para obtener mejores y mayores probabilidades de tener perros pastores belga dirigidos a la guardia y protección, pues cruzan dos perros que estén especializados en eso. Sí, entonces, pues imagínense ustedes esta gente que se pone a dirigir la mordida, sí, el temperamento, el carácter del American Pitbull Terrier hacia el ser humano. Pues puede que en la primera generación no pase nada, pero si empiezan a hacer esa selección y empiezan a hacer esa estimulación, ¿sí?, desde cachorros, etcétera, etcétera, poco a poco van a ir cambiando pues esa función zootécnica y van a enfocar esos instintos que pudieran estar enfocados en animales, ¿sí?, los van a enfocar en el ser humano. Entonces eso es súper, súper cuidadoso, ¿sí? Insisto, no estoy a favor de eso, ¿sí? Precisamente es por eso que a veces les digo, es que el American Pitbull Terrier no es para cualquiera, porque a veces se le hace muy fácil a alguien pues hacer ese tipo de experimentos, de pruebas, ¿sí?, cuando no dejan nada, nada bueno, no aporta nada a la raza, ¿sí? Ningún criador serio, ¿sí?, ningún perrero serio va a hacer eso, ¿sí? Entonces, yo quiero invitar a que los que ven este video, pues analicen esa situación. Ya hay perros de guardia y protección que cumplen perfectamente esa función, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de enfocar al American Pitbull Terrier en otra función que no es la suya. Entonces, ya les puse este ejemplo, ¿no?, de este perrero, entre comillas, que le da un perro a este adiestrador y todavía lo aplaude. Entonces, esa gente para mí está traicionando a la raza, porque pues ellos dicen, no pasa nada, no pasa nada, pero en realidad sí pasa, porque se va grabando la memoria genética. Sí, analicen sobre el tema, no me crean a mí, váyanse a la ciencia para que ustedes vean. Como no nada más eso pasa en perros en general, ¿sí? Esa es la forma en que pues, muchos animales van aprendiendo nuevas cosas a través de la memoria genética, ¿sí? Se va heredando eso. Entonces, yo espero que los que vean este video realmente entiendan la gravedad de ese problema, porque imagínense un American Pitbull Terrier con esa tenacidad, con esa finura, esa casta, llega a morder a una persona, ya sea en un escenario civil, deportivo o en la vida real. Pues ya hablamos de un perro que difícilmente se va a detener, ¿sí?
Entonces, bueno, ahí ya entraríamos en ver qué tan adiestrable también es un American Pitbull Terrier. Sí, en términos de obediencia. Sí, y esta es la parte 1 de este tema. Sí, vamos a seguir indagando. Sí, vamos a invitar a expertos. Porque la verdad, insisto, es un tema grave. Grave que muchas veces se lo toman a la ligera. Sí. Alguna vez me escribe un tipo de, no recuerdo el país, creo que era de Estados Unidos, y él me dice: oye, ¿podrás ayudarme a buscar un American Pitbull Terrier de la ramificación genética Eli? Y yo vi que esta persona pues no tenía American Pitbull Terrier, entonces le digo: ¿y cómo, para qué lo quieres o qué? Me dice: es que yo tengo presa canario. ¿Sí? Y esa es presa canario. Son perros muy muy tenaces, pero los quiero empezar a combinar con American Pitbull Terrier, y he leído que la línea Eli tiene una mandíbula pesada, entonces también quiero que tengan mandíbula pesada, y que las nuevas combinaciones pues salgan perros muy muy duros. Le digo: pero es que eso que tú quieres hacer es muy peligroso, es algo que no debería hacer cualquier persona. Y me dice: ya lo he hecho. ¿Sí? Y me empieza a mandar varias fotos de sus perros que ya venían cruzados, unos con American Pitbull Terrier, otros eran con mestizos de tipo Bull. Y le digo: ¿cuál es la finalidad de tu cruza? Me dice: es que aquí donde vivo, mucho amante de lo ajeno. ¿Sí? Entonces, pues busco que el presa canario tenga esa tenacidad. Él quería como sacar un presa canario con gameness. ¿Sí? O gameness, como le quieran decir, finura. Entonces, imaginan que es difícil, la verdad es difícil. Pero se imaginan que él hiciera eso. Y que le saliera un presa canario así, con esa finura, pues ya hablamos de un perro que no va a dar marcha atrás. Y precisamente era la finalidad de este tipo, que esos perros no dieran marcha atrás. Entonces, pues ahí la dejamos. ¿Sí? Voy a buscar entre los mensajes, a ver si encuentro el mensaje de esta persona, y se los voy a poner aquí para que vean que de lo que les hablo es verídico. Y bueno, concluyo este video, amigos. Espero que les haya gustado. Esta es la parte 1. Vamos a seguir indagando sobre este tema, porque es un tema, insisto, muy muy relevante. Así que saludos.